Hola, muy buenos días a todos los seguidores de este canal. Hoy es 22 de mayo del 2022. Andamos aquí en cerca del muro fronterizo, aquí por el camino del diablo, ya que pues por aquí se quedó un hermano migrante. Por aquí lo dejaron en un arroyo. Pues vamos a ver si lo podemos hallar hoy, este día. Pero venimos mirando aquí, el terreno está un poco complicado, ya que hay muchos misiles. Hay como bombas de humo que no han explotado. Entonces pues tenemos que tener mucho cuidado, ya que pues es peligroso para nosotros. Ya nos han dicho que si miramos algo así, tenemos que pues caminarle por otro lado, ya que hay muchos de estos artefactos que no han explotado, y si los manipula uno, pues nos puede ir mal. Pues es muy triste lo que está pasando aquí en los desiertos de Arizona. En el desierto aquí hemos tenido muchos casos de paisanos que han muerto. Ayer don Ramón, un compañero del grupo que está aquí en Tucson, él es el que se encarga de hacer las búsquedas de emergencia, salió al desierto y pues desafortunadamente se encontró un cráneo. Y por eso pues les hacemos la recomendación a toda la gente que tenga familiares perdidos en el desierto de Arizona, que se hagan el ADN, porque hay muchos cuerpos que se han encontrado y están en la morgue, no han sido identificados. Así que por favor, háganse el ADN para que